Era kilómetro 62, la Matanza Palo Verde. Hoy nos hemos concentrado en la vegetación, en obras de infraestructura previstos en la ley 29230. En tal sentido, hoy vamos a inaugurarla. Sin más preámbulo, a continuación, vamos a iniciar la ceremonia, nos ponemos de pie para entonar. Entre este gobierno local de La Matanza, el Estado peruano y el sector privado. De otra manera es imposible hacer realidad estas obras. El municipio de La Matanza tiene pocos recursos y su alcalde no se puede limitar o cruzarse de brazos a hacer solamente obras con los recursos escasos que tenemos. Tenemos que buscar, tenemos que gestionar, tenemos que golpear puertas al sector estatal, gobierno regional, gobierno nacional y al sector privado. Y producto de esas gestiones, de ese trabajo, hoy vamos a inaugurar esta carretera. Yo debo reconocer siempre el respaldo de nuestra amiga Marisol Espinosa, quien siempre nos ha apoyado desde el inicio, no es de ahora, es de siempre. Debo reconocer también a nuestros amigos del Banco Scotiabank su sensibilidad, su sencillez para llegar hasta estos distritos. Si algo tenemos que reconocer hoy día es que este Estado peruano se está descentralizando y también grandes instituciones que antes trabajaban solo en Lima. Acompañen por favor nuestras autoridades al costado a nuestros padrinos. No levante mucho la cabeza. Vámonos. Aplausos, aplausos. Y luego nos trasladamos por un minuto. ¿Ya? ¿Ya? Vámonos. Pueden todos mirar para acá ahora, por favor. Ahora sí. Para acá. A ver ahí. Una, dos, tres. Otra más. Una, dos, tres. Listo. Tito, Gaby, una foto en la carretera.